doctora Lili Caravantes es la actual secretaria de la Secretaría Presidencial de la Mujer en Guatemala. Ella ha sido docente e investigadora en la Facultad de Medicina en la Universidad de San Carlos en Guatemala y también ha tenido una gran experiencia en la cooperación técnica internacional. ¿Cuáles son o qué considera usted son las estrategias que se pueden utilizar para lograr la integración del enfoque de género en la formulación de políticas públicas en salud? Yo diría que hay que partir de algunos principios básicos. Uno de los principios fundamentales es considerar que hombres y mujeres están en condiciones de desigualdad y que las mujeres estamos todas como mujeres desde la niñez hasta la vejez y de cualquier clase social en condiciones de desventaja y de desigualdad en relación a los varones. Partiendo de ese principio que es fundamental, que no estamos en condición de desigualdad y estamos en condición de opresión en relación a los varones, los congéneres. Partiendo de ese principio, se hace necesario el siguiente. Si estamos en condiciones de desigualdad, es importante generar mecanismos que nivelen las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el campo de la salud. Y para esto es necesario las acciones afirmativas dirigidas a la población de mujeres en su conjunto. ¿Cómo puede expresarse en estrategias para la incorporación de la perspectiva de género, que es una categoría de análisis que da cuenta de la condición de desigualdad en la política pública? Una de las primeras cosas es que es necesario tener en la propia política pública un mecanismo que garantice un espacio de consenso, de concertación, de discusión de muy alto nivel entre los diferentes programas que tiene el ministerio o las entidades de salud para abordar el tema y la concepción misma y la construcción teórica de qué estamos entendiendo por una salud integral de la mujer y cuál es el enfoque que tiene que focalizarse o desarrollarse en la atención de una salud integral de la mujer y un enfoque de género en la salud integral de la mujer. Esto es muy importante porque hasta la fecha lo que ha ocurrido es que han existido programas de mujer, salud y desarrollo o acciones dirigidas a la salud de las mujeres en salud mental, en promoción, en salud reproductiva, y como que no se encuentra el lugar adecuado de dónde ubicar el tema, o como le llaman muchos, o el análisis de género en el sector de salud. Y en este sentido es necesario saber que esto es una nueva manera de ver la salud de las personas, en este caso la salud de las mujeres, por encontrarse en peores condiciones de desigualdad y que se necesita abordarlo interprogramáticamente. La segunda estrategia es que esta coordinación, consejo, grupo o como se le quiera denominar en las diferentes formas institucionales, tiene que estar articulado con la instancia Ministerio de la Mujer o su semejante para generar acciones articuladas entre ambas entidades rectoras, una de la política pública de las mujeres y la otra de la salud, y establecer ese mecanismo articulador entre ambas instancias rectoras. Lo otro es que este mismo mecanismo dentro del sector salud tiene que tener un mecanismo de interlocución con las organizaciones de mujeres. Ninguna mejor fuente de orientación, de información de lo que ocurre en el sector salud, de lo que ocurre con la salud de las mujeres, que las propias mujeres y la cotidianidad de las mujeres para entender los problemas que están asociados a la relación entre los aspectos sociales y la salud de las mujeres. Entonces hay que establecer un mecanismo de interlocución con estas organizaciones. Lo otro es que la construcción misma de esa
concepto de la salud integral de las mujeres tiene que expresarse en una normativa. Ya nos hemos puesto de acuerdo qué es lo que vamos a entender por una salud integral de las mujeres. Ahora hay que normarlo. Normarlo para que en los sectores de los diferentes niveles de atención del sector salud, efectivamente se esté atendiendo a las mujeres y se esté construyendo la ruta de atención de las mujeres que tiene que estar abordándose en un sector, en un servicio de salud, en un hospital. Sabemos que el enfoque del salubrista está orientado a la atención materno-infantil, principalmente en función del producto que trae la mujer en la concepción, y no contemplando los otros aspectos de la vida propia de las mujeres y de la salud de las mujeres. Esto requiere un proceso de capacitación a todos los servidores de salud en esa normativa y en esa construcción del concepto de la salud integral de las mujeres. Pero también requiere, porque es tan complejo, priorizar para hacer evidente la condición de género en esos problemas de salud. Priorizar en algunos aspectos de la salud que sean necesarios, que sean urgentes, que sea de la agenda de los gobiernos y del sector salud. Por ejemplo, si estamos hablando de disminuir las tasas de mortalidad materna para aquellos países que las tienen muy elevadas, bueno, entonces prioricemos la mortalidad materna, pero prioricémosla desde una concepción de cómo la mortalidad materna es producto de las condiciones históricas y sociales de las mujeres y no producto de una acción biológica o de un servicio de salud. No es exclusivo de los servicios de salud la causalidad de la mortalidad materna. Es realmente un condicionamiento de los factores que determinan por qué las mujeres quedan embarazadas, por qué no desean embarazos, por qué no asisten oportunamente a los servicios, por qué las mujeres no asocian ni ellas ni el sector salud la relación entre su condición de vida, la violencia que es ejercida hacia ellas, la carga doméstica y reproductiva como factores condicionantes a una mortalidad materna precoz. El otro aspecto que es sumamente importante es el imaginario social. Ninguna política del sector salud que quiera incorporar una perspectiva de género puede estar aislada de transmitir y cambiar lo que se tiene concebido a nivel social sobre lo que es el cuerpo de las mujeres, la salud de las mujeres, la construcción de ser mujer, al igual que la construcción de ser hombre, y que está distorsionada y que tiene efectos en la salud. Entonces es necesario generar campañas en los medios de comunicación, en los productos que se publicitan relacionados con las mujeres, para la reapropiación y recuperación del cuerpo de las mujeres hacia una salud integral. El proceso de la interlocución y de la participación social de las mujeres para el apoyo en el proceso de la formulación de la política se van a encontrar con un grado de dificultad. Uno es lo que es la demanda de cosas muy puntuales, de aspectos muy locales que las mujeres van a estar manifestando y cómo esa demanda se traduce en una política pública, que no es exactamente la demanda puesta tal cual, sino que tiene un proceso de traducción hacia la política pública. Y ahí es importante que las autoridades estén muy conscientes de esto, porque a la hora de formular la política pública, probablemente las mujeres no van a haber visualizado lo que exactamente expresar. Entonces es un reto en ese proceso de interlocución para el sector salud mostrar cómo es que se da y se formula una política pública, cómo se generaliza aquellas demandas puntuales que están obteniéndose de las experiencias de vida cotidiana de las mujeres hacia una expresión en la política pública. Esto es importante porque creo que la misma sociedad civil requiere conocer cuáles son los mecanismos institucionales a través de los cuales se trabaja y se traduce en respuesta la demanda que ellas han planteado.
porque en muchas oportunidades lo que hay es un divorcio muy grande de que la sociedad civil no conoce esa interioridad del mecanismo institucional, la manera o la jerga, pudiéramos decir, de la política pública o la tecnocracia que traduce las demandas en acciones de política pública. Y creo que eso es otro de los retos importantes porque permite al servidor de salud o al político que está dirigiendo un sector salud, que la población sea también una de las funciones importantes en cuanto a la vigilancia y la auditoría social. Mucho de la política de salud, el Ministerio de Salud quisiera que se ejecutara hasta los últimos niveles, pero qué mejor que exista una auditoría social que evidencie y que esté vigilante de que efectivamente se esté cumpliendo como se dijo o como se planteó en la política pública. Y entonces es necesario que ese mecanismo sea un mecanismo de ida y de vuelta con las organizaciones de mujeres para que sirva también para el real cumplimiento de la política pública como se ha querido enfocar. En esas estrategias que nos ha planteado, concuerda en que definitivamente la política tiene que construirse no desde una visión institucional, sino desde una visión interinstitucional, por un lado. Y por otro lado, también concuerda que esta formulación de la política debe hacerse con participación social, muy especialmente con aquellos interesados o involucrados en la problemática que les afecta, y que la formulación de esas políticas pueda tener una orientación clave para dar respuestas acertadas. Esto nos lleva entonces a asegurar que metodológicamente nosotros en salud pública deberíamos de hacer un cambio y una revisión a los tradicionales análisis de situación de salud y más bien hacer un viraje fuerte hacia que este tipo de análisis más bien sean análisis de necesidades sociales en donde la categoría de género esté presente con todas esas características y estos elementos que usted nos ha planteado. Estaríamos entonces coincidiendo en que la participación social es un elemento importante en la formulación de las políticas. Estaríamos coincidiendo en que lo cultural, lo histórico y las percepciones acerca de lo que ha sido la mujer por condiciones históricas y sociales tiene que estar presente de manera cualitativa en esos análisis de situación de salud. Requerimos de las instituciones una mayor apertura, que exista construcción de ciudadanía en ese campo, desde los análisis de la situación hasta la formulación de las políticas. Claro. Muchas gracias, doctora Caravante.